Ha sido muy grato ver cosas escritas de su propio puño y letra, fotografías antiguas, muy bonito. Uno se puede empapar bien de lo que fue Bolaño. Yo creo que como persona tiene que ser una persona que llenaba muchos espacios, que era atrayente y atractivo, porque hay muchas cartas de otras personas, de otros autores, hacia él y hablando muy bien de él también. Así como sus novelas son medias inacabadas, creo que es difícil también acabar de conocerlo a él como exponente de la literatura. No son fantasías las que nos relata Bolaño, ¿sí? Son relatos que están sacados seguramente de lo que escuchaba en un bondi, en una micro, en una parada, en un café. Sí, sus novelas te dejan una sensación de siempre como querer leer otra cosa de él, ¿sí? No es que estén que no estén acabadas las obras, sino que son como inacabables. Siempre quieres leer más. La impronta latinoamericana es fuerte, es fuerte. Latinoamérica es una impronta en sí misma, tiene una identidad en sí misma, aun cuando quieras sacarte esa identidad. Esa identidad de sacarte la identidad es una identidad en sí misma. Uno lee la novela de recorrido, pero detrás de eso hay como todo un trabajo que uno lo ve en los cuadernos, cómo reescribe, cómo corrige, cómo después pasa a máquina. Entonces es como conocer más de cerca ese personaje de carne y hueso, que es el escritor que está mediado por el libro y que a veces uno no lo tiene tanto en cuenta. Es un escritor comprometido con la escritura y con la vida, porque además él sabía que iba a morir y creo que ese compromiso hizo que pudiera terminar una obra como que ya tenía en la cabeza, ese compromiso con la vida y con la literatura.